Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos en un vídeo un poco raro, ¿vale? Este va a ser un vídeo en el que me vais a tener que poner en los comentarios preguntas, ¿vale? Preguntas hacia mí, hacia mi canal, hacia lo que os salga de los huevos, y yo las respondo. Este vídeo es introductorio, digamos que es como la introducción. En este vídeo me dejéis en los comentarios, yo subo el vídeo, me dejéis en los comentarios lo que queréis preguntarme y demás. Y dependiendo de los comentarios, yo leeré todos y tal. Y dependiendo de los likes que tenga, de si a la gente le renta esa pregunta o no, pues entonces la respondo o no. Me podéis preguntar lo que os salga de los huevos. Yo ya elegiré las mejores preguntas o las que más me renten o las que quiera responder, porque seguramente me haréis alguna pregunta que no me haga ni puta gracia responder, pero intentaré, pues bueno, ya sabéis, ¿vale? Intentaré responder los comentarios con muchos likes, o que muchos likes tengan y demás. Y pues nada, serían preguntas pues sobre mí, sobre el canal, yo qué sé, hacedme preguntas lo que queréis. Esto sería un especial de 100.000 suscriptores, ¿vale? Como especial de 100.000 suscriptores, ya sabéis que he hecho un sorteo de 5.000 RPs que sigue ahora está abierto. Pues si os interesa, os dejaré el enlace, la tarjetita a la derecha. Es que me hago un lío, macho, como con la cámara se cambia. En la derecha, ¿vale? Os dejaré el link y los comentarios también en el tema del sorteo. Pues nada más, este vídeo, ¿por qué lo hago? Lo hago porque yo prometí, cuando tenía 80.000 subs, 85.000 o por ahí, a varios suscriptores en un directo les dije, voy a hacer un directo en el que haga preguntas y respuestas cuando llegue a 100.000, porque es como mi gran meta y tal, y bueno. Por ahí mucha gente me decía, guau, tío, venga, hazlo. Y lo prometí. ¿Y qué pasa? Que he llegado a 100.000 y no lo he hecho, pero como lo prometí, lo voy a hacer. Así que lo he dicho, ¿vale? Aquí pues os dejo este vídeo, hacerme las preguntas, ya haré cogeré las preguntas, las pondré en pantalla, ¿vale? Para que veáis de quién viene eso, y pues nada, y las responderé, y dependiendo de los likes que tengan los comentarios y esas mierdas, pues elegiré una u otra, y dependiendo de mi criterio propio, ¿vale? Pues si me preguntáis alguna, no sé, pregúntame lo que queráis, pero bueno, va a haber como a lo mejor preguntas que no, que diga paso de responder a esta mierda, pero habrá otras que sí, ¿vale? Me podéis preguntar lo que queráis, desde gilipolleces hasta cosas serias, ¿vale? Así que ya el cómo os comente el tema de respuestas, cómo responda, como tal, pues. Y si veo que renta, o si veo que hay muchas preguntas, o si veo que no dio abasto, que el vídeo se me alarga mucho, pues a lo mejor hago alguna que otra parte, ¿vale? De algún especial de preguntas-respuestas. Porque sé que muchos de vosotros lleváis mucho tiempo conmigo, o poco tiempo, da igual, siguiendo mi canal y tal, y bueno, y quieres que no, cuando tú sigues a un youtuber, ¿no? Imagino que ya sea, por ejemplo, si tú juegas al LOL, evidentemente vas a seguir, porque si no juegas al LOL, dudo que me sigas. Si juegas al LOL y ves a este youtuber tal que juega también al LOL y ves sus directos y demás, pues digamos que se crea una especie como de relación rara, ¿no? Y entonces te da la curiosidad de saber un poco más de esa persona. Manos, al menos yo creo que es lo que a la mayoría de la gente le pasa. Sobre todo me doy cuenta cuando la gente me pregunta cosas o tal y yo doy un like a su comentario, porque yo leo todos los comentarios. Si respondo o no, vale, pero todos los leo. Respondo a comentarios que me hagan preguntas. Evidentemente, si me preguntas, gracias, crack, muy buen vídeo, crack, pues respondo, pero bueno, respondo. Pongo un like, un corazoncito para que vea que lo he leído. Pero bueno, a todo esto, sé que a mucha gente cuando hago esto dice, ¡guau! Me ha dado un corazón. Y yo, en plan, no es para tanto, tío. Es en plan, he leído tu comentario, me gusta y te da un corazón. Y mucha gente ya, pues, ¡guau! Me ha dado un corazón. Y es como, ¿qué cojones, tío? Así que por eso mismo decidí en parte hacer este vídeo, ¿vale? Ya cuando tenía 80.000 más o menos, me pasó esto bastante con el tema de los likes y el que respondiera comentarios. Y el que, bueno, en los directos, pues hablase con la gente como lo hago y tal, intentase responder los comentarios que me dejan, tal, en el chat del directo. Y pues bueno, imagino que se crea una especie de relación rara, ¿no? Así que lo dicho, aquí os dejo el vídeo, dejadme en los comentarios, pues yo que sé, preguntas de lo que os salga de los huevos, y ya elegiré yo, dependiendo de los likes y de lo que me salga a mí de los huevos también, pues responder a los comentarios que quiera responder. Así que nada, chicos, siento si alargo el vídeo, yo me pongo a hablar y se me va la pinza, así que un placer. Y vamos a ver qué tal sale, no sé, a ver qué sale de esta mierda de vídeo, o qué preguntas me hacéis, no sé, tengo un poco de miedo, sinceramente, pero veamos a ver qué mierda sale. Quizás sea interesante y gracioso, no sé, o quizás demasiado sentimental, quizá, no sé, ya se verá.